buena gente. Porque solo voy a repetir mi historia una vez. Tengo la boca seca y no hay manera de que esta gente me invite a un Cuba Libre. Es una historia loca, muy loca. Tan loca que no veo a nadie en toda la plaza con ánimo de inventarse nada igual. No va de paz, no va de violencia, no va de gasolina en botellas de Coca-Cola tapadas con tragos empapados. Coca-Cola, la chispa de la vida, indispensable para el perfecto Cuba Libre. No quiero violencia en mi historia, no quiero tiros, pero tampoco quiero amor. Demasiado hippie es lo que hay. Luego se rebotan y se vuelven pesadillas de hippie. O sea, monstruos. Yo ya he visto unos cuantos. Empiezo con mi historia. Ahí abajo, más allá de los negros edificios apelotonados que forman el perro muerto, del puerto que forma el pescado podrido, está, si no se lo han llevado hasta tarde, el agua infecta y la sucia playa. Os voy a hablar de los años 60. Ahora dicen que vuelven los 60, ya veremos. Desde luego la historia que os cuento sucedió entonces, el lío grande de la playa. Sí, ya sé que la historia suena a torneo medieval, muy hippie la Edad Media. En cambio, en esos 60 a los que me refiero ya se había inventado la Coca-Cola. La refrescante gaseosa nada hippie. Y cómo no, el Cuba Libre. En la playa, en esa playa de abajo, se dirimían los tira y aflojas entre las bandas o pandillas callejeras. Peleas, puñetazos, navajazos, cadenazos y lo que podríamos denominar giletazos. Porque alguno hasta tenía cuchillas de afeitar en la punta de las botas para, digamos, joder vivo al que recibiese una patada. Donde siempre vamos, más que violencia, folclore. Cuando estaban concentradas en la arena las dos pandillas, frente a frente, a punto de romperse la cara unos a otros, siempre según la mejor tradición gamberra del curro legal, uno de ellos, que era de la montaña que está junto al mar y se llamaba Batusi. El tipo, digo, no la montaña. Y ahora no me preguntéis si tiene algo que ver ese Batusi con el del anuncio de Lavamán, porque os contestaré no, definitivamente no, y dejadme en paz. Pues este Batusi, digo, dio un paso adelante mientras los dos grupos se gruñían. Lo de que tengo sed va en serio. Bien, dijo el Batusi. Parece que aquí estamos a punto de rompernos la cara sin objeto. Es hora de que actuemos. No como los indios que enfrentaban a sus jefes. No como los jerarcas que rehuyen el combate para que uno de sus servidores aseste una puñalada al enemigo en cuanto muestra la espalda. Sino como seres que apenas sin saber de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué va a ser de nuestra vida, tenemos ideas y somos radiantes. Así lo dijo, radiantes. De pronto, sobre la arena, todos se miraban, todos murmuraban, todos dudaban. Como el mismo borde o límite de la playa, como en el mismo borde o límite de la playa había unas viejas espiando, como esa que está en ese banco sentada que por la tarde da de comer a las palomas y por la noche se las come después de quitarles la cabeza. Porque decidme si no, donde llevan el sobrante urbano de palomas. Pues las viejas, digo, oyeron que el Batusi las llamaba y les ordenaba que trajesen hasta ese borde o límite un tocadiscos portátil Cosmos, que también funciona con pilas, y luego programasen una y otra vez el disco Black is Black. Luego habla a los contendientes de uno y otro bando y dijo, Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. No seré un chivo expiatorio, aunque suene bien. Nadie podrá tasarme jamás en el mercado de carne de cañón. Las viejas programarán el indiscutible éxito de los bravos Black is Black una y otra vez y nosotros bailaremos. Cuando se acaben las pilas y ya no se pueda seguir escuchando música, las viejas votarán y quien gane será el vencedor. Porque nosotros hemos venido aquí a pelear por nada. Entonces, ¿por qué no bailar por nada? Se permiten todas las variantes del jerk o baile suelto, el Madison, el patín de Filadelfia, el autoestopista, la mosca, el perro, el mono, el pájaro, la rana, el pony, el conejo, el Popeye, el swim o nadador, el interesante mashed potato, el ridículo hooly-gooly, el block,
el Waddle, el Sanctification, el Beulah Week, y quien se sepa manejar que ensayen inspirado Funky Broadway. Pero nunca, nunca el Batusi. El Batusi es cosa mía. ¿Estamos? Pues cuando queráis. Y entonces, amigos míos, todos en la playa, auténticas fieras de la lucha hasta el momento, sanguinarios, gladiadores, gritaron al unísono: ¡Party! Y empezó la música y el meneo. Dentro de una cesta móvil con un tablero de mandos y actuar en un híbrido de autos de choque y baile frenético sobre una pista de acero. Las cestas se moverán sin cesar mientras jugamos unos con otros. El baile y la violencia. Ya estoy al mando de mi nave. Todo se vuelve oscuro. Se enciende un panel. Aparece la imagen de Walkman, el guardián del límite, y nos informa. A través de los agujeros negros de la galaxia, los chingalines controlamos los sucesos de los mundos paralelos. Destruye a los falsos guardianes y recuerda que el bailarín siempre tiene razón. De pronto, suena la música del clásico de los bravos, Black is Black. Y empieza a girar y gritar y subir y bajar. Se encienden y se apagan luces estrobóticas, intermitentes, rojas, azules y amarillas. Choco con una familia japonesa. Con otra de un margen europeo con perfiles de clase. Con un niño que exclama en catalán junto a su padre que blasfema en el mismo idioma y con la chica violeta que guarda el equilibrio con una mano y sujeta las gafas con la otra. Todos giramos y nos tambaleamos, chocamos, subimos, bajamos y aún puedo pensar en mi tarea del día y en mi labor futura. Hoy he visto como alguien que no era quien decía se entregaba a huérfanos que no eran huérfanos, regalos quizá vacíos. Entonces, alguien que tampoco era quien decía me ha dicho que representaba a no se sabe quién. Ese hombre me ha encargado un trabajo sobre un personaje que no existe para que un llamado lector calibre lo que un tonto como yo averigua acerca de hechos importantes sobre los que nadie nunca debe saber nada. La tarea consiste, por tanto, en demostrar que este mundo puede ser doloroso, hasta infernal, pero no es nada serio. Se desvía por un lateral a fin de tenderle una emboscada. Se abren el abanico, resoplan, jadean. No soy un cuerpo, soy velocidad que corta las alternancias de sol y sombra. Amago a la izquierda, quiebro la cintura, fuerzo a la derecha, acelero. Veo un cartel ante un pasadizo cubierto. Pasaje de la galera. Y me asusto. Me asusto porque allí es donde Pepito, que siempre parecía integrar una verdad en sus mentiras, me ha dicho que vive el Batusi. Y me asusto. Me asusto. Andrónico de Rodas clasificó 13 tipos de temor. A mí, sin pensarlo mucho, me salen más. Temor a la libertad, temor a estar siendo otro, temor a estar siendo demasiado uno mismo, estar vacío, temor a la locura de los demás, temor a la propia locura, temor a la carne, temor a la paranoia, temor al temor, temor a la falta de temor, el mismo presagio, temor al temor de los demás, temor al dolor ajeno que pudiera volverse propio, temor de que la vida no se parezca a nada porque es todo y lo idéntico que es todo es el todo, miedo a ser, miedo a dejar de ser, temor al pasado agotado y aún mayor, temor al pasado inagotable, a los secretos de familia, a los propios secretos, a lo que puede dar de sí un día. Son 16. Y en esa carrera reúno esos miedos. Esa carrera, no vuelvo la vista atrás. Sanas piernas de adolescente, magnífica respiración. No hay otro rumbo que seguir en esas calles. Aquí estará. Entonces,
los ojos de los demás solo dirán una cosa, que te voy a matar. Ahí estaba, la minúscula parte del todo corriendo entre viejas de gran tonelaje que se orean al fresco marino. Colosales traseros olvidados torturan sillas de mimbre. Facciones dramáticas cuchichean misteriosos, batusi, batusi, mientras manos arrugadas sacuden el bruto del regazo y el ojo astigmático reprocha la violenta carrera de los jóvenes. Qué pena de muchachos. No hay compasión, solo hastío. ¿Qué tú, dónde vas con tanta prisa? Gritan borrachos de domingo desde bares sucios. Se detiene el metálico tintineo de un futbolín, cerrando Atienza a la carrera en medio de la calle. Francis, a la primera novel·la ja va tenir sants collons de reescriure el monòleg de Hamlet de Shakespeare. I m'agradaria llegir-vos el seu. Bueno, Hamlet té molts monòlegs, però el més famós. Ay, Palito, no sé qué es mejor, si estar aquí o no estar aquí. Si es más de hombre aguantar los golpes que te da el malfario y las malas cartas de esta timba que no se acaba nunca, o volcar la mesa, mirar a los otros jugadores a los ojos y romper la baraja. Morirse o acabarse, o ponerse a dormir para siempre aquí arriba o en el fondo de los escaparates más oscuros, como hace él, y soñando cantar para terminar con ese dolor y esa mala leche que aprieta dentro de la cabeza y aprieta en el pecho y hace como que no ves las mil hostias que te dan porque te las tienen que dar solo por estar aquí, pensando en ellas. Claro, Palito, así tenemos que acabar, sin vivir, sin correr, sin cantar, dormir y a lo mejor soñar. ¿Pero qué vamos a soñar cuando no queramos hacer otra cosa que soñar? Cuando no podamos levantarnos para seguir preocupándonos. ¿Lo sabes tú? No lo sabe nadie. Por eso estamos aquí sufriendo. Porque ¿quién aguanta el tener años y divertirse cada vez menos? Los insultos de ese viejo, la sonrisa canalla de ese viejo, que no haya nadie que le diga al viejo, no te pases. La chulería del viejo, las patadas que dan el viejo y sus criados al talento de verdad, al arte. Si todo pudiera acabarse, como quien guinda en una farmacia metiéndose un baldeo en las entrañas. ¿Quién aguanta quejándose de todo si no tuviese miedo de que todo se fuera a acabar allí en el suelo y tú esparramado? Ser un colonquito para siempre y más allá de siempre, sin horas ni días, bajo tierra, que no te da ánimos para hincarte el baldeo
y nos lo hace girar hacia afuera y nos hace pensar, imbéciles, que más vale lo malo conocido que lo bueno para conocer. Así el enano, sin agallas, que zapatea en la cabeza, nos vuelve acojonados a todos, y la emoción nueva de cantar ante reyes se ahoga en la garganta por el miedo de siempre que te paraliza y te vuelve un don nadie. Y lo que tenemos que hacer, lo que haríamos en la calle de en medio, se vuelve imposible porque no hay que te dijes para asomar el coco por la esquina. Y en otras calles y en los terrados esperamos alobados, olvidando que lo que hay que hacerlo ya. Gracias. Fran no sabía bailar, pero escribía sobre el baile como nadie, sobre todo en su trilogía de El día del Watusi. Y he escogido un par de párrafos en donde quiero demostrar esto que acabo de decir. El Watusi está por la juerga. La juerga, juerga. La juerga de todas, todas. ¿Tú sabes por qué le llamaban Watusi? Estaba yo para etimologías. El Watusi es un baile, una manera de bailar, digo. Un baile de América que si lo bailas mal, pareces un pringado. Y el Watusi de pringado no tiene nada. Y a bailar, macho, a bailar no le ha ganado nunca nadie. El Watusi ya camina como si bailase. Y cuando respira o cuando fuma, te lo juro, respira y fuma como si siguiera un ritmo. Como si estuviera escuchando una canción de puta madre en algún sitio. Y cuando se pone a bailar, es como si se levantara un cristal que lo separa de los demás. El tío baila suave, pero con ritmo. Pisa como un tigre y puede hacerlo todo. La vuelta para atrás como Carmen Amaya o un taconeo como el Moira, pero en macho. Porque el tío es muy macho. Te lo puedes imaginar. Un perro de la guerra, nada menos. Pero bailar, baila suave, corto, sin ocupar sitio, para que me entiendas. A mí me ha explicado que el ritmo viene de cómo eres. Así eres tú, así es el ritmo. Algo que viene antes que el compás. Porque hay gente que confunde el ritmo con el compás, pero no es lo mismo. A ver, yo conozco un puñado de vasca que tiene compás para dar y vender, pero no es lo mismo. El Watusi tiene ritmo, ritmo. ¿Te he contado que el Watusi es un baile? ¡Cuidado! Y viene Heavy, caballero, Heavy, a correr. Caballero, pero mire quién llegó aquí otra vez. Dime quién es, chico, dime quién es. Pero no lo ves, está ciego. Ese alto, flaco. El Watusi inventado, descargando de nuevo Heavy, si ves como again. Pero tú me quieres decir que el Watusi está aquí otra vez en el 65. ¿Cómo no? Y bravo que viene. Mira, mírale a las patas, Heavy. Mira para allá. Sí, man. What those guys talking about? They say that the Watusi he come back again in the 65. ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! Heavy.
i molts viatges se'ls feia per Europa. Fa dos mesos vaig ser pare, se m'ha acabat el rotllo viatge, ara sí que estaré molts agostos a Barcelona, i el cabron del Miqui Otero és el que viatja. Miqui Otero està ara mateix, o estava fa dos, tres dies a Berlín, i com que volia participar a l'homenatge al Casavella, li va enviar a Isabel un text que va escriure quan feia 3 anys que havia mort el tio Casavella, i el llegiré en un exercici com de ventriloc, com si fos el Miqui. Hace 2 inviernos que hace 3 años, W, siempre. 3 años harto. Hace 3 años todo parecía perfecto y no quiero ocultar que siempre hubo un matiz o la sombra de una duda. Creo que fui claro cuando te advertí que, de que hay un infierno reservado para los que arrancan un artículo con una cita de otro. El cuento más bonito del mundo, Kipling. ¿Recuerdas? Es que no aprendes. Ni siquiera cuando es un artículo de fiesta, no creo que este lo sea. ¿Por qué lo estás escribiendo? Pues porque hace 3 años, porque los romanos contaban hasta 3 con palos y luego la cosa ya cambiaba. 4 cosas son más difíciles de recordar que 3. Palos los que te voy a dar yo. Todas las decisiones del Imperio Romano estaban encharcadas en vino. Chaval, hasta su dirigente más célebre murió por una mala resaca. Además, ¿una canción de Astrud? ¿En serio? Podría recordarme con una de los Clash, de los Flesh Tones, de Sam Cooke, con el ACDG. Escribir es bailar. El ritmo, hombre, el ritmo. Buscar un estilo hermoso, duro y elástico. Ya, ya. Pero hoy he leído un artículo maravilloso de Marcos Ordóñez donde recuerda que hace 3 años que no estás. Falta un árbol, lo titula. Y habla de un sueño. A ver, he dicho unas más o menos 1000 veces que a la gente le interesan nuestros sueños y nuestras infancias tanto como nuestros calzoncillos colgados al sol como banderines de fiesta, colgados como calzoncillos, no te pongas estupendo. Pues yo también he tenido un sueño. Me ponía tus zapatones como en la escena aquella de Barry Lyndon. Y te ibas al suelo, porque tienes pies de geisha. Ahora dirás que trataba mi tupé como el pijo aparte de Marcel, y de ahí a dar la murga con que sientes un dolor fantasma. Pareces Maruja Torres. Esto no es por ti, es para que no se olvide lo que decías. Ya, y tú lo vas a conseguir con este melodrama, ¿no? Ah, ¿y cómo quieres que lo haga? El novelista Francisco Casavella falleció tal día como mañana hace 3 años. Te falta el toque de calidad. Calza apuesto antes que Francisco y pasó a mejor vida en lugar de falleció. Pero es que creo que no pasaste a mejor vida. Morirse es fundir el negro. Nada es blanco o negro. Todo es en blanco y negro. Además, la más atroz de las edades medias es la mediana edad del hombre. Me fui justo a tiempo. Inventa un final alternativo. Una conga. ¿Como la que escribiste tú para rematar El secreto de las fiestas? No, la tuya, tu propia conga. Pero, ¿cómo confesar que llevo 2 años harto y ese es el tercero? Otra vez citando, piensa en el secreto. Pero hace 3 años, elevación, elegancia, entusiasmo. 3. ¿Oíste? Es de muy mala educación decir la última palabra. Ya, lo mismo digo. La canción de la cara se titula Así empezamos a bailar la conga, The Beginnings. En la primavera del 83, para bailar la conga, bastaba con decir hola y sumarse. Él todavía no era Casavella. Se llamaba Francisco García Hortelano, sí, como el de Mary Tribune, decía, y trabajaba en la caixa, pero se estaba quitando y escribía o estaba a punto de escribir crónicas de rock en Cairo con el seudónimo del Cadete. Y era tan imprevisto y divertido y enlazador justamente como una conga. Su ídolo entonces era Nick Cohn y su disco favorito de aquel mes era la banda sonora de Desmadre a la Americana y se daba un aire a Tom Verlaine pero a la gallega. Aquella noche en Celeste estábamos Juanito Bufill, que escribía en Bésame Mucho, y un servidor que escribía de cine y de rock en el Correo Catalán, y Pepita Forever,
y los tres dijimos hola y empezamos a bailar. Francisco, que era la mejor oreja al sur del paralelo, nos presentó a Jorge López Gil en Arte Rainan Paisa, la mejor oreja al sur de Kingston, a punto de convertirse en un califa del reggae, y a Javier Urréjola en Arte Barracuda, la mejor oreja al sur de Memphis, a punto de cantar mil veces Redemption Song en las madrugadas del Salt. Y luego apareció Mingus, la mejor oreja al sur de Formentor, y el melancólico Pedro Burruezo, que acababa de fundar Claustrofobia, y Tolo y Chiri, cada vez éramos más, y Francisco era el que más bailaba, y luego llegó la Condesa Teresa, y así empezamos a recorrer bares y bailongos que ya no existen, ni el 54, ni Zigzag, ni el otro, ni Metro, ni los Latinos, ni los Chiringuitos de Castilldefels. Nunca volveríamos a bailar tanto. La conga empezaba a cualquier hora, íbamos de concierto en concierto y de casa en casa, y escuchábamos a Hugh Roy y a Gainsbourg y a los Ramones y a Johnny Guitar Watson y a Bambino, y comíamos mucha, mucha tarta de mondoñedo, y Francisco no dejaba de repetir "It's too late to stop now". Y una noche entró Gato y también dijo hola y nos llevó a la rumba y a las bodas gitanas, y poco después Francisco levantó la cabeza después de escuchar a Chano Avellán cantando El Triunfo y dijo, estaría bien que Malas Calles pasara en el Chino. Y alguien, yo quizá, dijo, esto es solo el principio. Cara B. Falta un árbol, Midnight Version. A la semana de la muerte de Francisco Casabella pasé por Camposagrado y advertí que en la calle faltaba un árbol a pocos metros de su casa. Un árbol de ramas retorcidas y copa muy grande. La metáfora era obvia, tanto que de otro modo no hubiera reparado en el alcorque vacío. Poco más tarde, soñé con él dos veces. En el primer sueño, era un sábado de otoño, anochecía, y yo estaba en la calle con Urre y con Ragna, como algunos sábados antiguos. Y Urre decía, no sabes la rabia que da llamarle para quedar y caer en la cuenta de que está muerto. En estas aparecía él, con su abrigo negro y sus zapatones, las solapas levantadas y el tupé a lo Tom Verlaine de su juventud. Tenía un aspecto estupendo, mucho mejor que el nuestro, y los tres nos quedábamos boquiabiertos y entendíamos en el acto que le habían dejado bajar, que tenía pernocta como en la mili, y nos acercábamos contentísimos y comenzábamos a hacerle preguntas. ¿Cómo es aquello? ¿A qué gente has visto? Preguntas que él esquivaba sonriendo, cabeceando, y de pronto se despedía con no sé qué excusa y se largaba, y Ragna decía, claro, el muy cabrón ha bajado a beber, por eso tiene prisa. Y nos echábamos a reír, pero ya se había ido calle abajo. En el segundo sueño tengo más suerte. Estoy en casa, frente a la estantería de los discos, pensando en él, cuando de repente percibo una sombra en mi espalda, un olor. Me giro y allá está. Avanzo y le abrazo con una enorme emoción. Siento el tacto de su abrigo húmedo al estrecharle entre mis brazos y él se retira un poco, como cohibido por esa inesperada muestra de afecto. Creo que hasta entonces nunca había abrazado a un muerto como jamás le abracé en vida. Llevo dos semanas con la nariz hundida en elevación, elegancia y entusiasmo, la extraordinaria antología póstuma de sus artículos que publicó Galaxia Gutenberg, cuyo título remite a la divisa estampada por John Coltrane en el escudo de armas de Al-Ob Supreme, y que me provoca la misma sensación de felicidad que la relectura de los ensayos de Gorvidal. Como no puedo superar el prólogo que escribió Jordi Costa, me limitaré a señalar que me parece uno de los mejores libros de crítica que se han escrito jamás, y que se le ninguneara como se le ninguneó es, para decirlo también brevemente, una muestra definitiva de cómo está el patio. A ese libro acudo para seguir escuchando su mejor voz y extraigo, entre mil, dos textos para el recuerdo. El primero dice, la única obligación de un escritor es manejar un estilo hermoso, duro y elástico que preserve su ficción de la ficción general. El segundo dice, hay épocas malignas en las que se expande una indiferencia tumefacta. En esas épocas, eso que llamamos románticamente sueños, parece disolverse con mayor facilidad en las distintas pero siempre ásperas versiones de la realidad. En cada gesto diario se descarta una fantasía de libertad, de ansia de conocimiento, de vocación, de juego. Todo se envenena. Ese es el campo de batalla de la soledad, del desprecio y de las sonrisas hipócritas. Ahí es donde uno ha elegido pelear. Con esa bravura peleó hasta el final. Me descubro ante el profundo rigor de su anhelo y ante su permanente disposición a bailar la conga,
Solo lamento quizá que demasiadas veces lo hiciera al borde del acantilado. El hueco del árbol sigue siendo enorme, pero también lo es la alegre sombra de sus ramas que no paran de crecer. Buenas noches. Sorprenda, tras terminar mis estudios en Harvard, quise bañarme de contracultura, contracultura, contracultura en la dorada California, y me hice amigo de un músico que a su vez hospedaba a Clark Manson, a cambio de sexo, a cambio de sexo. Manson como falsa figura diabólica, donde todos veían a una especie de gurú. Yo solo veía un gilipollas, un puto gilipollas. Yo solo veía un gilipollas, a un puto gilipollas. Como dicen en Madrid, con mucho rollo patatero. Como ya dicen en España, mucho rollo patatero. Así que me dispuse a escribir un libro acerca del de su afán de gloria, de esa retirada como a Rasputin que tenía. Manson era mi tema, la mentira de la espiritualidad, la generación de la televisión, los suburbios acomodados y los centros comerciales, niños indefensos, desengañados por un delincuente común con un exceso de malicia y todo por resentimiento. Yo tenía una formación clásica y por más que follase como un chino, todo aquello de algún modo, todo aquello de algún modo, todo aquello de algún modo, todo aquello de algún modo. Hey, William, se interrumpe un instante para exclamar al modo de quien acaba de recibir un anónimo vejatorio. No oculta ni desoculta, sino que predesoculta. Vaya puta mierda. Sus ojos parecen haber llegado al final de la lectura, pero quizá por el deseo de seguir comunicándome su biografía. ¿Eh? Su biografía. En ese modo oblicuo vuelve a empezar desde el inicio con expresión enojada. Cuando los de Manson asesinaron a Sharon Stone y a todos aquellos en el cielo Drive, no tuve más remedio que poner un océano de por medio, porque Manson había puesto precio a mi cabeza. Encontraron una extraña doble V sobre los cadáveres y todos parecieron interpretar que se refería a mí, a Willard. Llegué a Madrid y entré en una academia de idiomas para ejercer la enseñanza de mi idioma, pero como mis conocimientos de arte
literatura, historia y otras humanidades son muy vastos y variados, sí. Entré enseguida en contacto con la élite cultural antifranquista, la misma que está hoy o aquí ahora, la élite cultural antifranquista. Un fuerte aplauso para todos ustedes, señoras y señores, la élite cultural antifranquista. Gracias. Fernanda Nava. Bonitos chalets. Piscina en la sierra, bonitos barcos en la costa. Bueno, me volví a Estados Unidos un par de años después de la muerte de Franco. Uy, qué rollo. Hubo quien pensó que fui yo quien le había desconectado los cables, quien, como decían ustedes, había propiciado el hecho decisorio que movía los hilos de lo que usted llama, ustedes llaman transición, y que encontraron extrañas dobles V pintadas en las paredes que al parecer me delataban. Yo temí que fuera Manson o alguno de sus secuaces que venía por mí, y no tuve más remedio que volver a América. Desde el año 79 doy clases en la Universidad de Harvard. Organizo exposiciones en uno de sus museos. Soy un mandarín de la cultura, por eso observo que la contracultura que tanto odié se ha convertido en neopuritanismo o en paranoia, que las dos cosas vienen lo mismo. Neopolita de Paraná, de las mismas cosas, de nena, soy lo mismo. 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 Deben hacer lo mismo. Paranoia y neopuritanismo vienen a hacer lo mismo. Transición o parlamentarismo vienen a hacer lo mismo. Johnny, repeat with me. Vienen a hacer lo mismo. Vienen a hacer lo mismo. Querido desconocido, hágame caso. Son los libertinos quienes preparan las revoluciones, pero las hacen los puritanos. Y el único deseo de los puritanos es volver al statu quo de la represión, de la denuncia. Se recrean en la vida invivible, repetido a mí. Se recrean en la vida invivible. ¿En qué se recrean? ¡Hijos de puta, motherfuckers! ¡Fue la vida invivible! Y ahora todos son puritanos. La derecha, la izquierda. Puritanos, queja o resentimiento, prejuicio. Algunas veces he hecho de veros a Charles Manson. Hasta he pensado... Paso la canción. Hasta he pensado en hacerme socio numerario, pagando cuota, teniendo derecho a un vis-a-vis sexual con él, con Charles Manson. Con Charles Manson. Está encerrada en la misma tabla que yo dibujo. Tengo pantalón con en un saco, lo que como esa ya fui la verdad. La verdad. Que tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Bye, en verdad lo que te está pasando. Ahora mismo.
bueno, pues.